He disfrutado de mi visita a la UAP este año. Siento como que ando entre familias, ¿será cierto? ¿O estoy loco? Ambos. De verdad me siento en casa. Gracias por aceptarme, de recibirme, de comprenderme. Ya ven que el tío, hay que aceptarlo, pues es tío, ¿qué vamos a hacer? En esta ocasión me voy fijando que los matemáticos están sentados más al frente del santuario. Contadores, gente que aman la matemática. Nunca pude de estudiante con la matemática hasta después de haber graduado. Igual con la física, no le hallaba. Ahora me encanta leer la física, nomás por el puro gusto. Y hacer diagramas a mi punto de vista, porque la física permite que tengas una mente amplia. Varias ciencias proveen para opinión, pero la matemática es distinta. Las leyes de matemáticas son verdaderas. O sea, aquí, allá, en aquella patria, en Europa, no importa cuál idioma tú hablas. La matemática es omnipresente. También las leyes de matemática son verdaderas. O sea, cuando ya se establece un principio de matemática, ahí queda, es eterno. Es eterno. No. Y también es difícil desafiar la matemática. ¿En cuántas juntas de finanzas no existe la persona que alega con la tesorería? Y tarde o temprano te callan de lo más feo cuando te muestran los números. Te sobrepasaste el presupuesto. No, mira, no nos sobrepasaste. Mira, si quieres, mira. Mira, ahí está. La matemática es omnipotente. O sea, también es racional, tiene cierto ritmo, casi como un idioma. Eso hace de la matemática personal. Nada de esto sentí cuando era estudiante. Yo sentía que la matemática era para hacerme sufrir y destruir mi felicidad para siempre. Amén. Hay algunos otros que me comprenden. Pero para la persona cuya llave de su vida ha abierto esa puerta, la matemática hasta se vuelve un gusto. Tienen un amor por los números. No es numerología, no vayamos a confundir con las cosas extrañas que existen. Las personas que se desarrollan en la matemática son personas que algo les ha pasado, que han logrado abrir esa puerta, que la matemática es omnipresente, es eterna, es omnipotente y es personal. ¿Verdad que casi define a Dios? Pues fue Vern Poitras el que sugiere: la matemática es una expresión de la mente de Dios. Es tan profunda como es sencilla la matemática. Y cuando ya aprendes los ritmos, los principios, las leyes y cómo aplicarlas, ya puedes entrar a los diferentes ramos de matemática y comienza a impactar tu vida. Cuando comencé a manejar presupuestos de millones de dólares, me di cuenta que los números estaban bonitos mientras estábamos más altos que el presupuesto. El momento que bajábamos del nivel de presupuesto eran horribles números, porque la matemática solo dice la verdad.
los humanos llegaron al espacio por matemáticos. Llegamos a la luna, la humanidad, por la especialidad de matemáticos. Si no hubiesen habido matemáticos en la NASA norteamericana, ni hubiéramos sabido cómo que el astronauta John Glenn regresara a Tierra. ¿Cómo iba a salir de órbita? Tenía que ser formulación de matemática. Y cuando los números ya salieron a casi perfección, con una variación de 10 kilómetros sobre el agua, la cápsula cayó a donde tenía que caer porque matemáticos servían en el equipo. La matemática hace dar vuelta al mundo. Hay números que lo comprueban. Para todo, la matemática está envuelta. También otro, esto me fascinó. John Green. Él sugiere que la matemática muestra que hay muchas infinidades. Por ejemplo, del cero al número uno, hay una infinidad de números. Punto uno, punto uno, uno, dos, punto, y ahí vamos, etcétera. Puedes pasar una infinidad sin jamás lograr llegar al número dos. Ahora, ¿qué será del cero al tres? Es otra infinidad. ¿Cómo llegaríamos, si es infinito no llegar al número uno, cómo llegamos al número tres? Pero si de verdad te quieres desmayar porque amas la matemática, intenta llegar del cero a un millón. Hay diferentes infinidades, sugiere John. Y eso me fascina. Porque ¿cuál es la infinidad de Dios? ¿Queda escalofrío? No. Este sermón no me gusta. Amén. Permite que tu mente despierte. Uno que reprobó matemática cuatro veces en la presencia del Señor. La maestra de matemática, te voy a dejar pasar el examen, pero tienes que repetir el curso. ¿Y cómo sufrí con matemática? Porque es accesar cierta parte del cerebro para procesar la lógica de la matemática. Y que quizás por eso es que algunos batallan para comprender la eternidad. Si no te gusta saber cuáles son los límites de la vida, ¿qué ha de ser comenzar a abrir tu mente a lo que no tendrá límite? Infinidades. Todo eso me ha fascinado ahora, ya tarde, cuando ya no puedo sacar el 10. De verdad, la matemática también se aplica en el aspecto teológico. Hay teólogos que se especializan en cronología, los números de la Biblia. ¿Cuál es el número perfecto? Si, ya sabías a que no te gustan los números. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. El 10 se ve seguido en las Sagradas Escrituras y el 7. Pero ve tú a ver qué principios, pregúntale a cualquier teólogo que hay casi una situación matemática de aplicar principios a las profecías y ver que 2300 días pueden ser 2300 años y que 1260 días pueden ser 1260 años y que un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo pueden ser 7 años. O sea, hay manera de comprender los números de la Biblia. Estas disciplinas que tú recibes mientras estudias en la UAP
son las que te van a ayudar en tu futuro. No parece ahora. ¿Se acuerdan que les conté cuando tomé la introducción a investigación y el profesor anunció que solo la perfección iba a recibir un 10? Y el documento final en el cual toda la calificación era basada tenía que ser de 12 páginas, no más y no menos. Tenía que ser un idioma sencillo pero perfecto. No podía faltar una coma ni un acento. Y si tú decías que fue un proyecto no pequeño, te iba a marcar un número entero. No pongas un proyecto no pequeño, di fue un proyecto inmenso. No digas lo opuesto y forzarme a tratar de comprender lo que... Di lo que vas a decir con claridad y sencillez. Y eso me enseñó más cómo predicar. Decirlo con claridad y sencillez. Yo sufrí más que cualquier otra clase con ese hombre. Como mencioné el otro día, convencido que el diablo lo había puesto en mi camino. Un profe que solo le faltaban cuernos. Y él dijo, no se asusten profesores, ahí viene el apoyo pronto. Entonces, porque no quiero que un profe salga triste, mira qué feo habló de nosotros para siempre. Los profes, amén. Amén. Entonces, él dijo, tráigame todas las copias de su documento que quieran y yo ayudo a corregirlo. Y cada vez que le llevaba mi documento, mira, aquí falta más apoyo. Quiero que me encuentre más fuentes primarias. Esto no va a ser suficiente para comprobar tu declaración aquí en este parágrafo. Pero ya tengo 11 fuentes primarias. Quiero por lo menos 20, 25. No había dicho eso en la clase. Solo la perfección, joven. El documento que saldrá de este proyecto tiene que estar listo a publicación, sin ninguna falta, sin ninguna arruga. Y era a máquina de escribir. Esto fue antes de la computadora y Microsoft Word, que ahora tú escribes y te lo está haciendo a la perfección. En aquel tiempo tenías que hacer todo a mano. Y recuerdo que cuando ya terminé el documento, se vino la noche para entregar los documentos. Él dijo, recuerden que solo la perfección es aceptable, está por escrito, se ha anunciado todo el trimestre. Si hay 4 horas de clase, si quieren ir a repasar su documento y escribirlo de nuevo, para el final de las 4 horas me entregan su documento. Solo la perfección va a ser aceptable. Nadie, todos confiados entregamos. Yo, asustado, con manos temblorosas, puse mi documento que jamás él logró decir estuvo perfecto, pero ya con sangre, perdí 15 kilos. Venía con el bigote temblando de este lado. Coloqué mi documento. Y salí para afuera a llorar un ratito. Un perro. Ya ven que siempre los perritos están dando la vuelta aquí del campus. Un perrito vino a compadecer de un servidor que estaba convencido que el fin del mundo se había venido. Y sin ese curso no iba a pasar mi posgrado. Aquí mi vida terminó. Y no nos íbamos a reunir por una semana entera. Cuando regresamos y comenzó a entregar los documentos, ok, y esta muchacha que había conseguido puros dieces desde la primaria, vio un inmenso 3 en su documento. ¿Qué pasó? Lo voy a demandar. Ahí nos vemos en la corte, tengo buen abogado. Yo anuncié que solo la perfección, a ti no se hizo la importancia de venir a ver cómo mejorar tu documento, eso no está listo a publicar, yo jamás publicaría eso.
reprobaste. Noté que los demás en silencio y en lágrimas miraban sus dos, sus cuatro y medio. Entonces yo pensando, mirando mi documento, no lo quería ver. ¿Tú mirarías el tuyo? No, no. Consigues a la amiga, velo tú, pero no me digas lo que dice. Ya lo vi, no me digas. Pues cuando, entonces, yo recuerdo. Y el profesor levanta mi documento, el de Rojitas, está listo a publicar. Saqué la nota más alta. Imposible que un mexicano como yo, que no creía en mí mismo, con una autoestima por los suelos, saqué un 8. El número más alto de ese año. Nadie sacó 10. Dijo, mira, con algunas correcciones y unas cuantas fuentes más, yo te respaldo para publicar el documento en la revista fulana. Y no la revista adventista. Revista teológica, sociológica, la sociología de religión. Yo quiero que esto se publique. Pues allí me desmayé, no, pero lo consideré. Y la muchacha del 3, ¿por qué tú sacaste 8 y yo no? Porque lo saqué. Para siempre. Como decimos, a panzazo. Porque ningún curso en posgrado puede ser menos de 8, ¿verdad que sí? Si me saco el 7.5, otro año más. Y siempre me preguntaba, ¿qué valor tuvo ese curso más que hacerme llorar, perder peso, enfermarme, desear por ahí, tirarme contra un colchón? Y después me di cuenta cuando un día la Casa Blanca me pidió entregar un documento estratégico y táctico para un proyecto de ley que el presidente iba a anunciar el próximo jueves, y me dice el asistente del presidente, disculpe, pero aquí en la Casa Blanca solo documentos perfectos son aceptables. Y recordé al profe que tanto había condenado. Un hombre de Dios que fue fiel conmigo, que no comprendí, porque yo pensé que sufrir en los estudios universitarios era asunto del diablo en el profe. No, sufrir en la universidad es que tu cerebro está siendo estirado a hacer cosas que jamás había hecho, a pensar cosas que jamás había considerado, aprender lo que nunca había sabido y ponerlo a la memoria y luego cruzarlo a lo práctico, a la acción. Le llamé al profe. Ya tenía cáncer, estaba en cama en casa, bajo tratamiento intensivo de quimioterapia, pues, entre los vómitos y el sufrimiento. La esposa dijo, llame en media hora. Para entonces ya sale del baño y se nivela en la cama. Y ya llamé y le dije, doctor Landa, habla José Rojas. Ay, mi Rojitas, mi 8. Aún él me dijo el chavo del 8, pero ese es otro sermón. Entonces, no, él no pensó, él nunca vio ese show. Era australiano. Él dijo, ¿qué me cuentas, hijo? Pues esta semana se me dijo que el documento que tenía que entregar a un líder mundial, solo la perfección era aceptable. ¿Verdad que así les decía en el aula, hijo? Sí, y yo lo juzgué a usted, diablo, discúlpeme. Yo sabía, un joven me dijo que me habías puesto de diablo. Yo siempre me enteré desde el primer día. Pero ¿crees que no? No, te di más duro. No te me ibas a escapar, Rojitas, porque yo miraba un cerebro que si despierta, Dios va a hacer algo. ¿Usted me hizo eso? Ajá, a propósito.
Yo miraba en tus lágrimas los ojos de un muchacho con futuro. ¿Cómo usted ve eso? Porque yo amo a Dios, hijo. Y esperar que un estudiante despierte su cerebro, eso es educación superior. Y ahora ya hablé con la profesora de matemática. Ay, profe, regrésate, aunque ya estás viejo, y toma matemática con ella de nuevo. ¿Cuánto apuestas que ahora sí pasas con mínimo 8? El doctor Landa falleció, pero me tocó agradecer al hombre que tanto me hizo sufrir. Y así es. Las materias te estiran, parece que te torturan, pero hacen de ti un hombre, una mujer, en las manos de Dios. Dice San Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, razonaba como niño, pura niñada. Pero cuando ya fui hombre, se me quitaron las cosas de niño. Tú llegas aquí, bueno, siempre he sacado 10 en la universidad. Es otra realidad. ¿Sacabas 10 en secundario aún sin estudiar? Aquí no, ¿verdad? Aquí no capis. Si no estudiaste, garantizado, vas a reprobar. Si estudias, ahora, secreto, si no sabes estudiar, no tengas temor pedir ayuda. Y te juntan con esos estudiantes que puro 10 sacan, que hasta caen mal. Ella saca puros 10, hijo. Te vamos a poner con ella para que ella te enseñe. Ay, qué humildad. Que una muchacha 3 años menor que yo me enseñó asuntos básicos que yo no entendía. Pero ella era un cerebro con patitas. Gracias a Dios que en la universidad nos anivelamos todos. Todos sufrimos juntos. Porque tú tendrás afinidad a esta materia, pero aquella materia te hace sufrir. Otros, aquella materia es lo más sencillo, y la materia que tú no le encuentras problemas, para ellos es el fin del mundo. Aquí entre todos, hombres y mujeres, profesionistas. Y así la matemática, por fin aprendí algo tan básico como el álgebra. Yo pensaba era víbora, ¿verdad? Casi se suenan igual. Geometry, geometría. ¿Lo dije correctamente? Estoy traduciendo o intentando lo mismo. Entonces, aún en la Biblia se ve la intencionalidad de Dios, que con exactitud incluye la matemática. Pero lo que más me inspiró a mí se encuentra en Hechos capítulo 2. Hechos 2, es decir, el libro de Hechos. Capítulo 2, Hechos 2. Sigan buscándolo, por please. De paso, felicito a aquellos que nos miran a través de el live stream, Facebook, internet. Pedimos a Dios que, aunque el mundo está dando vuelta aquí en la UAP, aquí entre guapos y guapas, que Dios también te está bendiciendo a ti. Estos mensajes no son únicos para esta familia. Estos mensajes son para todos. Me cuentan que hay abuelitas mirando el programa en diferentes lugares, hay tíos en otros países. Les felicitamos por atreverse a ver al rostro de Jehová y ver cómo esto aplica a tu vida. Los mensajes son intencionalmente prácticos. No necesito impresionarte si ya eres estudiante aquí. Y tú que nos miras a la distancia, no es necesario impresionante,
impresionarte si tú ya tienes una vista de Jesús anterior. Ahora es que aquí juntos, en su presencia, con humildad, Él nos guía y nos lleva adelante. ¿Por qué conté la anécdota al anunciar el pasaje? Para darte chancita a buscarlo. El que lo encontró, diga amén. Ah, ya nomás dicen amén porque sí, ya los conozco. Di amén, no va a seguir preguntando. Versículo 36 del capítulo 2 de Hechos. Comenzando con el 36 en adelante, cayó el Espíritu Santo como un estruendo, se oyó como un viento. Así que ha de haber sido por allá, aquel lado de Neuquén. ¿Verdad? Los vientos de allá. Amén. Me encantó Neuquén, las nevadas suavecitas que caen y andar en mi misma camisa y ver a tanta gente temblando. ¡Ay, qué gente tan delicada! Versículo 36 en adelante, después de que salieron llenos del Espíritu Santo, comenzaron los apóstoles a predicar el Evangelio con poder. Habían en Jerusalén representantes de muchos países que ahí vivían por ser de la raza judía, pero venían de los países árabes, del África, de Roma, de Europa y de Asia. Venían muchos que ya vivían en Jerusalén, que hablaban sus idiomas natales. Y dijeron, pero no son estos galileos, que son de otra parte de Israel, pero ¿cómo es que cada uno les estamos entendiendo en nuestro idioma? Para los que hemos visto el don de lenguas de cerca, el capítulo 12 de 1 de Corintios habla del don de lenguas donde hay ruido y por lo menos si hay intérprete, que no haya desorden en el templo, dice San Pablo. Pero este día, Pedro estaba predicando en su idioma, pero los 30 idiomas que le escuchaban, cada uno lo estaba oyendo en su idioma. El don de lenguas, aunque existe también de vez en cuando alguien que habla el idioma de esa congregación y ellos no hablan ese idioma y tiene ese don, tiene que ser supervisado, dijo San Pablo, para que no sea puro ruido para sí mismo. Ese don existe, pero mayormente el don de lenguas es que uno está predicando en su propio idioma, pero la audiencia está escuchando en su idioma. ¿Recuerdan que les conté? Esto me pasó en San Francisco. Yo predicando y la puerta a la calle abierta, iba pasando un señor, hizo así. Se me quedó mirando y entró al templo. Escuchó el sermón y pasó en el llamado. Después del programa quiso hablar conmigo. Y no le entendí. Es la zona rusa de San Francisco. Y una de los miembros allí, ella me tradujo. Mire, pastor, le está hablando en ruso. Y él me dijo, iba pasando yo y escuché el ruso perfecto con el acento de Moscú. Por eso entré. ¿Quién era el predicador? Un mexicanito. Y esto, me asusté. El don de lenguas, no sé si es un mexicano, pero ¿cómo lo estoy escuchando en ruso? Estos dones siempre han existido, hermanos. Es que ya hemos dejado de creer que se cumple lo que la Biblia promete. Entonces este señor comenzó a tomar estudios preparativos para el bautismo y él iba pasando, escuchó ruso, pero el orador predicaba en inglés. Y así Pedro predicando, fíjense aquí versículo 36, ya ven la escena, Pedro parado ahí predicando, pero lo estamos escuchando en nuestro propio idioma. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es Cristo de nuevo? El ungido, Dios hizo de él el ungido. El 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y esa pregunta también se hace aquí.
esta noche. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos ante una semana de oración donde el Señor nos sacude tan personalmente que sentimos, llegamos al momento de sentir, este mensaje fue precisamente para mí? Ese es el movimiento del Espíritu Santo. El orador no puede saber lo que tú necesitas escuchar, pero el Espíritu Santo te da lo que tú más necesitas oír y comprender. Ese es el amor de Dios, que el Espíritu Santo te da precisamente lo que tú requieres en tu vida espiritual. Pedro respondió, versículo 38, arrepentíos, ¿y qué? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto he visto yo por más de 40 años, que desciende el Espíritu Santo, y ni sé cómo contarle a un colega. Hay gente que ni quieren creer que el Espíritu Santo puede hacer milagros, y que personas que no quieren nada con Dios son compungidos por el Espíritu Santo. Yo quiero, por favor, que me bautice. Porque para vosotros, dice aquí, versículo 39, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: ¡sé salvos, perversa generación! Y este es el versículo que me cambió la vida. ¿Listos? ¿La matemática de Dios? ¿Sí? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y ¿qué dice ahí? Se añadieron, se sumaron, se agregaron aquel día como ¿cuántos? Mírenme, por favor. ¿Sé qué? Añadieron. La lluvia temprana del Espíritu Santo, que fue el día de Pentecostés, derramó Dios el Espíritu Santo sobre su pueblo para iniciar el movimiento cristiano sobre el planeta Tierra. Y al comienzo se añadieron. 3,000 bautismos. Es rutinario, no solamente en el tercer mundo. Hay lugares donde llueve el Espíritu Santo y de puro susto hay reunión de emergencia. No hay oportunidad de llevar todos los nombres a la junta de iglesia. No sabemos ni cómo llenar la ficha. ¿Cómo vamos a hacer con esta emergencia? Imagínense, la emergencia es que más de 3,000 han pedido ser bautizados. ¡Qué emergencia tan linda! No haríamos qué hacer aquí si pasaran 3,000 aquí en Puigari. Hermanos, hermanas, es rutinario. He visto 9,000 bautismos, varios cientos de pastores en el agua. Nosotros parecemos que hacemos ejercicio detenido, no respondas. I am in shape, round is a shape. Los que me entendieron, no se los voy a traducir porque hay que tener algo de respeto propio. Hay que después el vecino se los traduzca. Entonces, los pastores no todos, hay algunos mozos entre los pastores, tan jóvenes. Vamos a esperar hasta que tengan años de edad. Hay un que otro viejo que le hace a las pesas, pero usualmente los que levantan pesas y la definición, y tienen aquí toda la belleza que distrae a las hermanas. Yo tengo que ponerme contra una barda de los pollos y aquí el alambre me contra la
No me aguanté. Mi esposa, si estuviera aquí, ay, qué vergüenza. Está mirando, Dios te bendiga. I love you, babe. Te quiero mucho. Está mirando. ¿Cómo te pones a avergonzar nuestro hogar? Ya casi 40 años de matrimonio, ¿verdad? Ya que tanto no se puede negar la mera verdad dolorosa y redonda que existe. Cuando alguien dijo, yo estuve aquí hace 21 años que usted vino. Sí, hace 21 kilos atrás. Estaba joven, levantaba pesas. Estábamos bautizando toda la tarde. Y por fin a un pastor se oyó ahí el llanto. ¡Ah! Se le zafó un músculo. Y que ¡ah! Y por allá, cada uno con su gemido personal. Acá, y acá hacia allá, uno más grandote, el que cantaba abajo en el cuarteto. Entonces, ¿qué creen que ocurrió a uno por uno los pastores lesionándose? Porque ¿quién acostumbra a bautizar a cientos de personas en una oportunidad? Los conquistadores. Habían estado cantando, habían estado uniformados, se metieron al agua los conquis. Pastor, ahí vamos, no continúe. Se me acercan dos niñas, pastor, le vamos a ayudar, a ver, ayúdame, me estoy hundiendo en el lodo. Yo ya iba por acá en el lodo, más y más chiquito. Sí, de por sí. Entonces, cada pastor estaba recibiendo a dos conquistadores que venían a ofrecer apoyo en la emergencia. Porque uno tras otro se estaba lesionando porque no acostumbraba cientos de bautismos en una oportunidad. Más de 9,000 se bautizaron ese día. 3 veces más que el día de Pentecostés. Entonces, la niña me decía, ok, usted lo baja y nosotras le ayudamos a levantarle, cada uno agarramos un hombro. Sí, hija, pero siga la instrucción, esta última no obedeció. Comenzaron a mandarme las niñas. No hallaba qué pensar. Yo era el evangelista, según esto yo era el general. No, usted ya dejó el departamento de jóvenes. Ya no es el sumo comandante, usted aquí es pastor cualquiera. Ahora obedezca. Los mismos muchachos saben cómo ponerlo a uno en su lugar. La humildad viene de Dios. Y el Señor hará lo necesario para mantenerte humilde. Mi mami me decía desde joven, cuando andaba de adolescente, ella dijo, ahora me dice el por qué. Bueno, me dijo el año pasado, antes de que el Alzheimer se avanzara al punto que lo tiene ahora. Siempre desde muchachito me decía, ay, mijito, eres talentoso. Solo 2 consejos, mijito, humilde y de rodillas. Y otra cosa pasaba. Ay, hijito, te felicito. Ay, pero me preocupa. Mijito, un consejito, humilde y de rodillas. Y cada vez pensaba que era la primera vez. Y te acabo de ver en televisión. Ay, mi hijo, me da más miedo. Escucha a tu mamita, humilde y de rodillas. Esa santa mujer. Y luego me casé. Mi esposa, como dice tu mamá, humilde y de rodillas, ¿entiendes? Ahora con cierta autoridad, muy distinta a la de mi mami, le llamé a mi esposa esta tarde, recuerda, José, por favor, recuerda, sé humilde
y no dejes de arrodillarte ahí en la UAP. Casi todos los días el consejo es el mismo. Un día le llamé a mi mami y a mi papá, ellos respondieron, siempre llamaba, dos veces por semana por más de 40 años. Y les llamé esta semana y estaban llorando los dos, ayer hablé con ellos. Necesitamos tu ayuda, hijo, ven ahora. Estoy en Argentina. No, ¿por qué estás tan lejos, mijo? La semana pasada cuando te llamamos que vinieras a ayudarnos, estabas en Australia, ¿qué tanto? Ya vente para acá, mijito. No, pues ando acá predicando, dándole lata a los muchachos. Ay, mijo, no se te olvide. Humilde, de rodillas, jóvenes. ¿Quieren saber el secreto del éxito en la presencia de Jehová con carrera en mano, con capacidad de cambiar el mundo? Te doy el consejo, ahora te paso a ti el secreto del éxito. Humilde y de rodillas. Ese es el secreto al éxito en esta vida. Porque si estás de rodillas vas a depender de Dios. 9,000 bautismos. En el día de Pentecostés se añadieron. Dios ha introducido una nueva fórmula. Porque la lluvia temprana fue solo el inicio. Se nos dice que la lluvia tardía va a dejar la lluvia temprana atrás. Ni va a haber comparación. Después de los 9,000 bautismos, iba con el presidente de la Unión en su carro, me estaba regresando al aeropuerto. Le dije, pastor, necesito saber cómo le están haciendo. Oh, pastor, es sencillo. Aquí medimos al pastor adventista con una pregunta mensual. ¿A cuántos laicos has entrenado a ganar solo un alma? No dos ni tres, a ganar un alma. Y ese es el reporte mensual. Este mes estudié con cuatro laicos enseñándoles cómo ganar un alma. Es todo lo que hacemos aquí, pastor, porque aquí es difícil bautizar. Pero no dejamos que los miembros digan que es difícil. Aquí les enseñamos y pueden ganar el que quieran, al hijo, al esposo, a la esposa, a la comadre, al tío, a la amiga del trabajo. No importa, con que sea una persona a la presencia de Jehová. Entonces, aquí no estamos sumando, pastor. Aquí está el proceso de multiplicación. Jesús pronosticó eso, dijo, todo lo que me habéis visto hacer, vosotros también lo haréis. Él fue uno lleno del Espíritu de su Padre y lanzó la era cristiana, ganó y pagó el precio por nuestros pecados. Jesús fue uno lleno del Espíritu Santo, pero ahora nosotros seremos millones haciendo lo que Jesús hizo. En mi nombre lanzarán demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre testificarán a gobernadores, príncipes y reyes, en mi nombre. Toda esa lista la he visto por más de 40 años en mi propia vida, rutinariamente. ¿Por qué es que no creemos las promesas que salieron de la misma boca de Jesús? Bueno, hay que ser, no, hay que creer. Dijo Jesús, todo es posible para aquel que cree. ¿Será que nos hemos sofisticado tanto que ya no creemos en las promesas de Jehová? Por eso con gozo y júbilo ha habido un movimiento en la UAP. Guapos y guapas, movilizando. ¿Cuántos grupos salieron el sábado al servicio? Cuando salieron en grupos, ¿cuántos salieron? 18 grupos, algo así espantante o espantoso, inventándome mis propios términos. Esa es la manera de corregirte cuando hiciste un error en público. Hacer algo liviano para que no se burlen, que solo se rían con respeto y
porque esa palabra no existe, se la inventó. Es que uno va traduciendo a veces de otro idioma. Y ahí es donde se me traba la lengua. Gracias por comprenderme. Para siempre. Amén. El momento de multiplicación se ha venido. No se van a añadir. Este movimiento final es un movimiento de multiplicación. Matemáticos, si solo se va sumando algo, pues va creciendo poco a poco. Pero si se va multiplicándose, donde hay tres, cada uno trae dos. ¿Ya cuántos hay? Seis. Y si en esos seis multiplicar, 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 como la división de células se vuelve algo que no se puede anticipar hasta dónde va a llegar. El movimiento del Espíritu Santo que terminará la proclamación de esta obra. Tú estás en el centro. Así que por eso es, jóvenes, señoritas, que yo en manera constante repito, ustedes son el ejército prometido de Jehová. Esta multiplicación va a venir del Espíritu Santo a manos de ustedes. Así que ya no anden debatiendo tanto la religión. Ya no se anden peleando por lo que es religioso y lo que no es religioso. Levanten los ojos y miren un poco más alto. Una muchachita de 17 años llamada Elena Harmon en Portland, en la provincia de Maine, en el noreste de Estados Unidos. Esa muchachita, Dios le dijo, mira hacia el cielo. Ok, no, no, mira más alto. Pues no veo nada, no, 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 no. Mira más alto. Lo estoy haciendo. Mira. Oh. Y vi un caminito que subía. Gente que caía del caminito, un caminito que iba hasta el cielo, una muchachita del secundario. La mano de Jehová cayó sobre ella. Y tan grande fue el primer movimiento del Espíritu Santo que se formó una denominación por una mocosa, digo una... Se me zafó porque tengo tres hijas y todas son mocosas. Aún la de 32 años. Psicóloga, terapeuta, recuerda, eres mocosa. Papi, siéntese, vamos a hablar de eso. ¿Cuándo comenzó a tener estos sentimientos? Le decían mocoso de niño, que vamos a evaluar lo que haya pasado. Ay, mija, eres mocosa. Aunque eres más inteligente que yo. Humilde, de rodillas. Nunca se te vuelva a olvidar. El secreto al éxito es, si Dios va a cumplir la promesa de una lluvia tardía del Espíritu Santo, es porque ustedes se han decidido consagrar a la causa del Señor. Con la disciplina que hayan conseguido aquí, el título formal que servirá como una herramienta llenos del Espíritu Santo, un movimiento de multiplicación se lanzará. Lo he visto. Ya comienza a lloviznar en diferentes partes del mundo. Una vez estábamos en un evento. Y no voy a decir cuál país. Porque tienes primos allí. Entonces, pero no es en Sudamérica. Ahora sí te confundí a gusto. Y tienes primos en varios países, ¿verdad que sí? Okay. Entonces, había una batería de 18 piezas. Yo mismo no la entendía. ¡Wow! Y va a salir en televisión vivo, viva, para que me echen a mí la culpa. Mira, el Pastor Rojas introduciendo el mundo. Música rock and roll para siempre. Habían dos guitarristas de guitarra eléctrica. Comenzó a darme miedo. El pecho, sentí algo de presión, como que un elefante quedito. Y aquí un dolorcito por acá adentro. Acabó siendo tensión nerviosa. Recuerden esto, si es el pasado, analizando, es depresión.
Si es el presente, es estrés. Si es el futuro, es una ansiedad. Esto era una ansiedad que incluía sudor y varios médicos asustados. A este le está dando infarto en televisión nacional, porque aún me sobaba el brazo, porque comenzaron a cantar y el susto que me di, que saltaban los guitarristas y explotaban las guitarras, parece que salía humo, y el de la batería se despeinaba y el sudor nos remojó a todos. ¿Está lloviendo? No, es el de la batería. Y yo dije, ay, Señor, esto está saliendo al internet. Yo ni sabía, yo vine a predicar. El rector de la universidad estaba a mi lado. No, no fue los Estados Unidos. Fue otra patria. El rector me dijo, disculpe, no le oigo. Porque estaba la música que dolía, era más allá de lo que un humano podía aguantar. Que si no le entiendo. Y ya me tapó bien, bien. ¿Qué le parece la música? Oh, mi vida pasando ante mí, reconociendo que mi carrera había llegado a su fin esa noche. Ah, amén. Y me dijo, ¿verdad? Amén. Y yo, Señor, escóndeme, Señor, cúbreme con tu gracia. Van a creer que fui yo, me van a echar la culpa. Ustedes no saben lo que he sufrido año tras año tras año. Ya amaneció, mira qué desgracia. Si nomás me levanto, ya hubo, en fin. Y así fue, explotó una bomba y me llegaron muchas cartas que no me deseaban lo bien en el Señor. Cartas al presidente mundial, que el pastor Rojas y que esto y que aquello. Me felicitó, dijo, no he recibido tantas en un tiro de un empleado. Te las entrego. Gracias. Salí para afuera. El presidente mundial me las entregó. Dijo, no quiero leerlas porque no quiero desanimarme de ti. Dije, gracias. Esa es la misericordia de cerca. Se bautizaron casi 4,000 personas. Salí muy confundido de allí. ¿Cuántos? Casi 4,000 se bautizaron. Le dije al rector, ¿cómo estuvo? Es que el Espíritu Santo nos está bendiciendo. Pero doctor, disculpe la batería. Sí, también a mí no me gusta. Pero por algo estamos ganando a los perdidos de esta ciudad. Y el Espíritu Santo lo está haciendo de su manera. Eso es controversial en muchos países. Borran gente por esto, pastor. Pues no intenten borrarme a mis muchachos, ¿eh? Aquí mando yo. Ah, se fajó el rector. Yo no sé explicar todo. ¿Me están oyendo? Yo no sé explicar todo. Argentina, ustedes son su patria. Esa patria es otra. No es necesario hacer todo lo que alguien más hace. Pero como testigo les digo, hay lugares donde yo mismo me asusto y veo que Dios bendice. Aunque no lo entiendo, casi 4,000 bautismos de gente consagrada, eso fue de Dios. No les estoy animando a que haga una batería aquí de 18 piezas. Solo les estoy diciendo que en este movimiento de multiplicación se están mirando cosas que jamás, yo jamás iba a pasar por una junta que yo dirigiría en la sede mundial. Yo nunca tomaría un voto a hacer estas cosas, pero algo está pasando. Cuando fui al otro país allá en el África, lo volví a ver. Entonces ahí sí dije, apaguen las cámaras porque nadie va a comprender esto cuando vean el bigote por allá atrás. Así que hermanos, hermanas,
El Espíritu Santo ya comienza a lloviznar, el aguacero se viene. Hay nubes oscuras en el horizonte que se aproximan y va a haber un aguacero del Espíritu Santo. Y los viejos ya estamos cansados. Te ayudo, espérenme. Para allá voy. Mira, vámonos, el pastor nunca va a llegar. Ustedes son la generación prometida. Cumplan su destino. Llegué con tos y no se me ha quitado. Cuando ya termine la semana, milagrosamente no voy a tener tos. Ya acostumbro ver contratiempos en mi vida cuando llego a un evento que sé que el Espíritu Santo va a bendecir. La primera noche, ¿cuándo fue el viernes? Le llamé a un colega allá en Estados Unidos y no me aguanté, derramé lágrimas profundas. Le dije, tengo miedo a fracasar y fallarle a esta gente. Ora por mí porque no me siento ni capaz, ni digno, ni listo. Por favor, y el colega tuvo que calmarme y oró por mí. Yo subí aquí asustadísimo el viernes y luego asustadísimo el sábado y para desmayarme el domingo, revolcándome el lunes, cargado el martes y ahora ni sé dónde estoy. Por algo he sentido una sombra contra mí y mi esposa me dijo calmadamente, es el enemigo. Eso da a entender que Dios está bendiciendo en Puigarí. Y Dios, la oscuridad no quiere que se expanda la luz aquí. Qué casualidad que el orador viene sufriendo y enfermo. Es que el Señor los está bendiciendo, aunque estoy convencido que no me necesitan a mí. Pero ya ni modo, ando aquí. Ya ni modo, para siempre. En una semana. Yo de repente ya no estoy, jóvenes, ya me voy. Pero ustedes llevarán la marcha. Y algún día darán testimonio que en una semana de oración el Señor me metió una sacudida de esas que molestan. Que no podía dormir, que me impacientó, que me ofendió al principio. Como aquel profe que me arruinaba la vida, es el que me cambió la vida. Dios lo mandó a él a hacer de mí un líder. Y a ti también el Señor te va a usar. Porque ya sumar gente, añadir gente, esa época ya se acabó. La matemática de Dios es que ahora va a haber multiplicación. Porque tú te metes. Ya te puedo ver. A ver. Una vez fui a tocar puertas. Y era una ciudad grande, peligrosa. Y el candado. Buenas tardes. Oh, disculpe. ¿Me puede ayudar? Sí, hijo, se te quedó el carro. No, no, es que en la Biblia no puedo encontrar domingo. Y todas las iglesias adoran el domingo. ¿Me puede ayudar? Porque yo solo encuentro sábado. Pásale, hijo, yo te enderezco. Pásale. ¿Dónde? Mira, aquí, mire. Dice aquí que el sábado es el día del Señor. ¿Me ayuda? ¿Cómo no? Mira, aquí, mira. Pero eso no dice que se adora en domingo, solo que se tome una ofrenda en la casa. La señora se bautizó, queriéndome ayudar con mi dilema. Al final del día, 33 personas dijeron, queremos estudiar la Biblia contigo, a ver si aprendes algo. Y los 33 se bautizaron. Tenía yo 19 años, estaba aprendiendo. No sabía yo, hice la pregunta sinceramente, no fue movida ni técnica ni metodología, sencillamente hacía la pregunta y en cada caso se bautizaban. He estado mirando milagros desde que era yo adolescente. Ahora es tu turno, lo vuelvo a repetir, mírenme, es menester que yo ya disminuye. Y ustedes aumenten.
Mi papel no es de ser administrador elegido de la Iglesia Adventista el séptimo día, es de ser mentor, de asegurar que esta generación cumpla su destino. ¿Verdad que no soy importante? Ni cuando fui elegido fui importante. Y mis enemigos te lo aclaran si les preguntas a uno de ellos. Una vez llamé a mis papis. Amá, mi hijo, cuelga. ¿Por qué? Te estoy mirando en televisión, está bien emocionante. Llame. Pero soy yo, ¿para qué? Está bien bonito, llámame al rato. Y me colgó. Ay, Hope TV, Esperanza TV, 3ABN. Estaba bien emocionante, hijo. Ya te aproximabas al llamado. No me voy a perder a mi hijo con el llamado. Pero era yo llamando a mami. No, pero no era emocionante oírte en el teléfono. Y luego dijo, ay, mi hijo, me has echado a perder. Solo te quiero ver a ti predicar. Pero, hijo, me da miedo. Humilde y de rodillas. Jóvenes, cuando el Espíritu Santo caiga sobre vosotros, van a hacer cosas milagrosas. Van a ver la mano de Jehová de cerca. Verán señales y prodigios muchos de ustedes. Y el único consejo que les puedo dar es el de mi mamita. Humildes y de rodillas. Una muchachita en el internet, me fijé en ella. Una profesora de una universidad, muchachita para mí de 40 años, pues, está mocosa la pobre. Tiene 2 doctorados, mira tanto que estudió. Y es profesora. Y le mandé una carta, el Señor ahora te va a movilizar. Prepárate, humilde y de rodillas. Tu página va a explotar. Ay, pastor, solo tengo 1,200 seguidores. No cuentes números. Entonces ella dijo, he estado en oración. Usted directamente está contestando la oración que hice esta mañana, Dios, que me aclare si tengo un ministerio online. Pues me manda carta esta mañana, por carta electrónica. Pastor, anoche uno de mis posteos, alguien con 6 millones de seguidores lo puso en su muro. Y otro con 1 millón de seguidores. Ahora tengo más de 1 millón de seguidores. Estoy temblando. Estoy de rodillas. Rogándole a Dios por humildad. Y le dije, cálmate. Porque de ahí te vas a ahogar en el internet. Ahora ponte, fíjate, un ritmo como un maratón. Y el Señor te llevará a cabo. Esto es lo que yo hago en mi vida ahora. Mentorear, llamar, empujar, casi cachetear, pero no, that's not true, I'm just kidding. Entonces esto, mi parte es de provocarte, ¿te sientes provocado? Amén, amén. Así que la matemática de Dios es, siendo que la matemática es eterna, que los números son una maravilla. Y aunque hay varias opiniones y teorías en matemática y matemáticos que se destacaron por sus teorías, algo queda igual. Los números no mienten. Y es tu momento. Quisiera que cantemos. Para el último coro quiero que canten conmigo un himno bien conocido. Ahora, cuando predicaron en el día de Pentecostés, la gente decía, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentíos cada uno de vosotros, igualito lo que dijo Juan Bautista. Arrepentíos cada uno de vuestros pecados y sean bautizados para el perdón de sus pecados y reciban el Espíritu Santo. Así que mientras canto y cantamos en el último coro, quiero que tú pases adelante indicando, el Señor me ha llamado a bautizarme.
porque yo voy a formar parte de este movimiento que Dios ha prometido. Únete al movimiento. Vente porque el Señor te llama. Vente. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, do murió para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús para siempre. Su gloria veré. Pongamos de pie, cantemos juntos. Hoy yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Una vez más, hoy yo siempre amaré esa orar. El movimiento final está ya predicho. Jóvenes, ahora recuerden, porque esto se va a repetir el sábado, tropas necesitan adultos junto con ellos. Hay comandantes aquí de grande experiencia, experimentados en la batalla contra la oscuridad. Jóvenes, no vayan a ir solos. Así como adultos, no vayamos solos. Seremos
juntamente llenos de una lluvia tardía. Se ha venido el momento. Vente, prepárate para el santo bautismo. Tú no viniste con la idea o el pensamiento de aceptar prepararte para el bautismo, pero sabes bien que el Señor está razonando contigo. Es razonable lo que Dios te propone. Vente, porque vamos a terminar en oración. Vente, nomás vente. Si te da pena pasar sola o solo, pídele a tu amigo o tu amiga que te acompañe. Vente, nomás vente y sé incluido en esta oración. Vente, vamos a orar. Mientras estamos orando, sigan pasando. Sigan pasando. Inclinemos el rostro. He aquí tus hijos, oh Dios. Comenzamos sumando en bautismos un movimiento cristiano hace 2000 años que recibió una lluvia temprana del Espíritu Santo. Se agregaban almas en Corinto, en Tesalónica, en Coloso, en Roma. Se iban añadiendo almas en un planeta inmenso. Pero para ver esta obra terminada, oh Dios, sabemos que va a ser una multiplicación. Muchísimos multiplicándose a sí mismos en el campo misionero, compartiendo a Jesús a través de sus carreras, no solamente en estudios bíblicos, discipulando a personas en toda esfera de influencia, llevándolos a los pies de Jesús. Haz el milagro. Personas han pasado, Señor. Bendícelos al prepararse para el bautismo. Y hay otros que están pensando y considerando. Convéncelos, oh Dios, que eres tú el que los llama, no una iglesia o un pastor. Llama a las personas conforme a tu voluntad y bendícelas. Y enséñanos a apoyar a las personas quienes con frágil fe se atreven a entregarse a ti. Que las apoyemos, no los critiquemos. Oh Señor, en este momento haz caer el poder del Espíritu Santo sobre nosotros para cumplir el destino que tú tienes para cada uno. Rogamos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dijo: mírenme, ve, por favor, cuéntale a otro lo que has visto. Ve en paz.